Hola, ¿qué tal? Bueno, para hacer el arreglo que vimos, vamos a elaborarlo a partir de una rama de árbol, ya sea que acaben de cortar o que haya encontrado ya sin hojas. Por ejemplo, yo esta me la encontré, todavía tiene las hojas que le vamos a quitar para que nos quede la pura rama. Y pues bueno, para adornar vamos a necesitar follaje. Este es artificial, ya está pintado. O estas hojitas también son artificiales. Pintadas las pueden encontrar en cualquier tienda de manualidades o aquí en México donde venden telas. Y estas que serán como semillas. Estas las encontramos debajo de un árbol. Estas son naturales. Ahora sí que se secaron de forma natural, pero pues no se deshacen. Entonces también nos pueden servir para adornar nuestra rama. Pinturita, puede ser cualquier pintura. Yo voy a hacer mi árbol en color café, como vieron en la foto, pero ustedes pueden elegir el color que ustedes gusten. Blanco, rojo, ahora sí que lo que combine con su decoración. Y silicón en pistola para que esté caliente y podamos pegar bien lo que es el follaje. Y bueno. Para empezar vamos a limpiar nuestra rama, quitando todas las hojas que no queramos. Ya queda en su elección si quieren hacerlo así de forma natural con sus mismas hojitas. Nada más que, bueno, ese tipo de arreglo es recomendado para cuando ya no se va a mover, ya que estas hojas secas se deshacen. Entonces si lo tienen al paso va a ser un problema. Bueno, aquí se puede ver que ya he limpiado la mayor parte de la rama. Como les mencionaba, ustedes pueden encontrar ramas así como esta, una sola, y que tiene sus propias ramificaciones. O bien encontrar lo que son las ramas individuales. O de esta misma, ustedes separar las ramas para que queden puros, digamos, palos. Y hacer el arreglo como ustedes lo deseen. Ya será cosa de gusto. Ya nada más me quedan las hojas de arriba. La seguimos cortando. Una vez que hayamos limpiado la rama, aquí tengo una individual como les mencionaba, o bien si quieren pintar todo con todas sus ramificaciones, ya es elección. Vamos a pintarla. Yo elegí el color café, como les mencionaba, bien pueden elegir el color que a ustedes más les guste. Y una vez pintada, dejamos secar. Si es con pintura para cartel, seca muy rápido, entonces una vez que seca vamos a comenzar a pegar lo que es el follaje. Pueden primero colocarlo superficialmente para imaginar dónde va a quedar. Y después procedemos a pegar con el silicón. Una vez que hayamos pegado todo el follaje, va a quedar algo así. Tenemos dos opciones, una que es decorar primero todas nuestras ramas, como esta, juntarlas todas y posteriormente acomodarlas en la maceta o donde las vayamos a colocar. O bien ir colocando e ir decorando una vez puesta. Esta que ya está arreglada, ya la voy a meter junto a las demás. Y esta apenas la voy a decorar. Como pueden ver, mi macetero también es reciclado de cartón. Y por dentro, para que las ramas se queden firmes y no se caiga esto, coloqué periódico. ¿Se alcanza a ver lo que es el periódico? El periódico lo van a mojar en engrudo para que se haga una pasta, bueno, fuerte, resistente y que pueda sostener todas las ramas, porque ya una vez colocadas se hace esto muy pesado. Y pues bueno, así es como quedaría el arreglo. Ya ustedes pueden seguir colocando el follaje una vez colocado en su contenedor para que vean dónde les falta. Por ejemplo, puedo poner una rama más de este lado, aquí arriba, terminar de pintar las otras ramas, colocar más semillas
ya como ustedes gusten. Y aquí está. Es un arreglo que nos salió muy económico. Lo único que compramos fue la pintura, el silicón y el follaje. Pero como les comentaba, ustedes también pueden conseguir follaje natural, como estas semillas que encontramos. Son naturales, cayeron de un árbol. No sé qué semillas sean, pero pues son muy resistentes y se ven muy bien. Ramas que encuentren por ahí, las pueden ir juntando poco a poco, o aprovechando cuando vean que cortan un árbol. Y así no gastamos, reciclamos y estamos ayudando a nuestro planeta. Espero que les haya gustado y vamos a seguir poniendo más ideas de decoración, siempre basándonos en el reciclaje, en cuestiones muy económicas. Espero que les guste otra vez y pues nos seguimos viendo. ¡Chao!